Molt bon dia a totes i a tots els nostres oients, els oients de Ràdio Santa Perpètua. Estem aquí a la sala de plens on és a punt de donar inici a aquest ple darrer ple del mandat 2019-2023, un ple extraordinari, el qual només té un punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Tot i així, avui es dona la circumstància que després de les eleccions celebrades el 28 de maig hi ha regidors que, no, que s'acomiadaran perquè no repetiran, com bé deia l'Andrés de Racil, el dissabte a les 12 del migdia tindrà lloc el ple de Constitució del nou Ajuntament amb les noves, amb els nous regidors, i en, ens escollirà el nou alcalde o alcaldessa. Però avui és el darrer ple amb la corporació actual, amb el mandat 2019-2023. En el darrer ple van haver-hi qui es va acomiadar, potser avui s'acomiada algú altre. Però comença el ple. ...amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les actes de la sessió ordinària número 4 barra 2023 i la sessió extraordinària eh, número 5 barra 2023. Excusar a un regidor i una regidora per motius laborals que no poden assistir, que és el senyor Joan Martínez i la Nara Fernández. Per tant, eh, passem a votació a aquest punt de l'ordre del dia. Vots en contra? Abstencions? podem donar l'acte doncs, per aprovada. Molt bé, doncs avui és un dia que hi ha alguns regidors i regidores que deixen aquest consistori i ens agradaria doncs, que tinguéssiu un petit record i us farem doncs, l'entrega d'un Skyline, que és el nostre regal institucional que fem a nivell d'Ajuntament i també ens agradaria doncs, que tinguéssiu aquest record i que recordéssiu aquest temps que hem passat plegats, esperem que amb tot el màxim d'il·lusió i de treball ben fet i conjunt que hem estat duent a terme aquí a l'Ajuntament. Heu sentit l'alcaldessa La de Santa Barpètua. A continuació el que farà serà entrega d'un petit obsequi a aquells regidors que no continuaran el proper mandat. El primer a rebre aquest obsequi és Juan Suárez, de Ciutadans. I també Helena Martínez, de Ciutadans, que tampoc continuarà en el proper, en el proper Ajuntament, en la propera Constitució de l'Ajuntament dissabte. També Antonio Egea, del Partit dels Socialistes, rep ara el seu obsequi. Recordem que Ara Fernández, que és una de les regidores que no continuaran, l'excusa de l'alcaldessa per motius de feina, per tant, a ella se li farà arribar aquest obsequi, però ara mateix doncs, no podrà doncs, rebre aquest obsequi en directe aquí a la sala de plens. I ara doncs, és el torn de dels diferents regidors d'Esquerra Republicana que no es repeteixen, comencen amb la seva portaveu, amb Montserrat Vinyallonga. El Pol Altaió és el següent a rebre doncs, aquest, aquest petit obsequi. I també ho serà el Jordi Humbert, qui rebrà també per part de l'alcaldessa doncs, aquest petit obsequi, també regidor d'Esquerra Republicana, que no repeteix en el següent, en el següent mandat. I per últim, Neus Garcia de Santa Barpètua en Comú, que rep aquest obsequi després de 20 anys com a regidora a l'Ajuntament. Doncs eh, això ha estat allò, un petit obsequi, un petit obsequi doncs, que ha volgut fer l'Ajuntament, eh, en aquest cas els regidors, que no repetiran a partir de dissabte. Molt bé, doncs, fet entrega d'aquest petit obsequi, em consta que hi ha algun regidor o regidora que es vol acomiadar, per tant, Antonio, tens la paraula. Sí, las tres tenéis tiempo. ¿eh? Eh, como primer referente al meu para, que cuando éramos pequeños nos decía que no cogiéramos papeles del suelo por la mañana. Pues resulta que los había tirado la noche anterior con sus vecinos y dentro de las comisiones de barrio y en los inicios de la fundación de la UGT en Santa Coloma. Tenían una máquina que se llamaba Ciclo Ciclostil. Años más tarde me enteré que era, que era una fotocopiadora moderna, pero que hacían servir como chorros de tinta. Y mientras él hacía huelga para que los autocares los llevaran a una fábrica de rubí desde Santa Coloma, su hermano hacía horas extras, la noche y el día. Luchar por el bien común. Él me enseñó una lección de vida para luchar, proteger y defender los derechos de los demás. Como más referentes, Manuela de Madre, que fue alcaldesa de Santa Coloma, del PSC, que en el año 99 decliné su oferta de ir en listas electorales del PSC. Así como a Loli Gómez, también una gran amiga, que también me realizó la misma oferta de ir en las listas de Iniciativa por Cataluña. Y también con Antoni Fogué, presidente de la Diputación, que me avaló junto a Manuel de Madre para entrar en el partido posteriormente. Anteriormente era preciso que alguien tabalara para entrar en un partido. Ha sido un orgullo estar como regidor durante 16 años. Anteriormente, cuatro como representante de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Cataluña. Fue una Junta de Gobierno de crisis, porque. Una junta que era de convergencia y unión había metido la mano en el cajón y estaba haciendo desastres en el Culeji. Conformaron una lista entre cuatro personas de iniciativa y cuatro personas próximas al PSC y próximas a iniciativa. Con lo cual ganamos las elecciones y durante cuatro años subimos el colegio en lo más alto que pudimos. Eh, ha sido un orgullo estar como regidor durante 16 años, en los cuales he podido vivir la realidad de Santa Perpetua desde realidades y disciplinas distintas. A partir del sábado dejo la política institucional y espero haber contribuido a la mejora, transformación y facilitado la calidad de vida de mis vecinos y, y, mi y mis vecinas. Ese era el objetivo. No vine de nuevo a la política. Llevo haciendo... Política desde los 13 años, en la calle, en la lucha vecinal. Creo que aún llevaba pantalón corto. Empecé en Santa Coloma secuestrando autobuses para que subieran a la montaña y animado y guiado por el primer alcalde comunista de la democracia en Santa Coloma, alcalde del Pesuc, Luis Hernández, uno de mis referentes también. En Santa Perpetua, Manuel Ruiz confió en mí para ir en la lista del PSC. Hasta ahora, muchas gracias. Saber estar, cuando la vocación del servicio público es mucha, lograr la justicia social y mejorar las, las condiciones de vida de las, de las personas de la ciudad de Santa Perpetua, tanto a las actuales como a las generaciones futuras, sin discriminaciones ni prejuicios. Y ha políticas de vitacha para llovas. En Sentú, una mica culpable. En caso contrario, nos iremos quedándose sin los jóvenes. Y no los no lo retendremos bajo ningún concepto. Y nos limitaremos a hacer política para yengran. Están vaciando Santa Perpetua. Y no solamente Santa Perpetua, sino el resto de Cataluña y España. El tema de la vivienda es un tema que se tiene que corregir y abordar a nivel de Estado y a nivel de Cataluña también. Vosotros y vosotras que os vais a quedar de regidores y regidoras, hacer más de lo que nosotros hemos podido hacer. Y una cosa, los derechos hay que defenderlos. Los derechos no se consiguen picando una a una puerta y poniéndose de rodillas, hay que lograrlos hay que lucharlos y las nuestras jóvenes se están marchando de Santa Perpetua es una desertización de aquel este pueblo y de de Cataluña por eso de demano que luchéis por el tema de la habitación y saber marcharse hay que saber estar y hay que saber marcharse, con humildad y agradecimiento. Cuando ha pasado un tiempo más que razonable del ejercicio de la política, y yo he estado 16 años, les corresponde a otros la misión de defender las actuaciones realizadas, que por su extensión no las voy a enumerar, y los derechos alcanzados que nunca son seguras ni seguros. Y más ahora que van a entrar en el ayuntamiento la ultraderecha. La derecha ya está, pero va a entrar la ultraderecha. Y lo quieren derogar todo. Y tenéis que defender lo nuestro y realizar las acciones siguientes. Porque hemos de suponer... Que los deseos y necesidades humanas y la incursión de las generaciones futuras no tienen fin. Mucho por hacer, muy perfecto. Siempre he intentado ponerle corazón a todo lo que hago. Os pido que hagáis lo mismo. Ha llegado el tiempo de dejar la política institucional. Lo hago con alegría y con agradecimiento infinito a mis compañeras y compañeras de partido. A mis socios de Gobierno de Santa Perpetua en Común, gracias Isabel, y al resto de partidos, así como a los ciudadanos y ciudadanas que me han demostrado el talán de soportarme en lo bueno y en lo malo. Tampoco quiero olvidarme de los trabajadores municipales y del resto de servidores públicos, que con su profesionalidad y tensión permiten que la maquinaria administrativa funcione y cómo no mi agradecimiento también a mar bayona mi compañera mi capitana mi guía a todos y a todas les pido disculpas por mis errores y defectos a todos y a todas les digo que me han hecho crecer como persona porque de todos he intentado aprender las lecciones que generosamente me han dado a nivel político y técnico He tenido la suerte de ejercer mi actividad política en Santa Perpetua, una ciudad amable y confiada que me acogió con los brazos abiertos hace más de 20 años. Lo que defendí y lo que he defendido como político fue por su mejora y por sus gentes, por sus ciudadanos. También he sido muy afortunado al haber ejercido la actividad política de la mano de una organización honrada y defensora de convicciones ideológicas basadas en la justicia social, la democracia y la libertad. Siempre intenté ponerme en el lugar del que piensa diferente para entender mejor sus opiniones iguales. He defendido como político. Sus activos y sus necesidades. Y a mi familia, a Ramón, a Carmen y a Jara. Que Jara, cuando era pequeña, le preguntaban de qué trabaja el Papa, y ella decía: Al el Papa trabaja de reuniones. Y mira tú por dónde, ahora quien hace las reuniones es ella. A mi familia por su acompañamiento y apoyo durante estos años. Ya Ramón Bueno, mi amigo. Mi amigo de Santa Coloma, que era, venía de bandera roja, eh, después en el PSU conmigo y después en Izquierda Unida. Era un gran luchador. Murió muy joven, eh, en enero, con 68 años. Eh, era una persona luchadora, amable, combativa. También estuvo de regidor en Montonel del Vallés con el alcalde Montero. Y finalmente, porque no se podía estar quieto, fue presidente de la plataforma Suterren Las Vías en Moncadas. Un abrazo, Ramón. Cumpañes y compañas, los derechos no se consiguen picando una puerta y poniéndose de rodillas. Hay que luchar siempre. Muchas gracias. Avanzando también supone mantener y defender lo conseguido. Ojo con la derecha y la ultraderecha. Lo quieren derogar todo. En Bisquel Ayuntamiento, Ettingwood al de interactuar. amb 2.531 alumnes des de l'any 2007 fins al 2019. Moltes gràcies a tots i a totes. Del Consell Infantil Municipal vas tenir el plaer també de treballar i interactuar amb ells des del 2007 al 2019 amb 5.386 nens i nenes. He tingut la sort de treballar i interactuar. Moltes gràcies. I ja per a finalitzar, Como decía Antonio Vega, el sitio de nuestro recreo, porque en Santa Perpetua siempre se es aprendiz con los libros que en la escuela o universidad que nunca vimos. Gracias. Moltes gracias, Antonio. Nosaltres també et recordarem, ets una persona molt singular que ens ha deixat molts bons records, moltes anècdotes i molta feina feta. Per tant, facis el que facis, et desitgem el millor. Hi ha alguna altra persona que vulgui dir alguna cosa? No? Doncs companys, companyes, sense més s'aixeca el ple. Gràcies i bon dia. Doncs acaba de finalitzar aquesta sessió extraordinària, una sessió extraordinària que és la darrera d'aquest mandat 2019-2023 en la qual doncs, ha servit per aprovar el ple de, del ple anterior i també ha servit per acomiadar acomiadar doncs, els regidors que no participaran en el proper plenari, que són els regidors d'Esquerra Republicana, Montserrat Vinyallonga, Jordi Humbert, eh, eh, el, el Nara Fernández i la i Pol Altayó, perdó, el Partit dels Socialistes Antonio Egea, a Santa Barpetua en Comú, la Neus Garcia i de Ciutadans, Juan Suárez i l'Helena Martínez. D'aquests que marxen, els regidors d'Esquerra, i també la regidora de Sant Joan Petro en Comú es van acomiadar en el ple d'abril. En aquest cas ha estat el regidor dels socialistes, Antonio Gia, qui ha volgut doncs, acomiadar-se d'aquest ple després de 16 anys com a regidor, en alguns anys doncs, com a, amb responsabilitat de govern. De moment nosaltres ho deixem aquí. Complerta informació d'aquest ple, aquesta sessió extraordinària, tindreu en els diferents espais dels serveis informatius de demà dijous.